Y yo estoy contenta por ver todo lo que he realizado, del grupo de damas que trabajan todo el año para traer también plata para el Cotolengo. A partir de este día, que fue soñado desde hace mucho tiempo, va a comenzar a brindar un servicio de atención a personas con discapacidad que no viven en el Cotolengo. Saben que el Cotolengo tiene 74 años en la sociedad tucumana y que la atención que brinda es permanente, o sea, a personas que viven con nosotros en nuestra casa, que en este momento viven 90 personas. También personas con discapacidad que viven en sus hogares pueden acercarse para recibir tratamiento acorde a la discapacidad para poder tener una mejor calidad de vida. Y también tenemos una sala multisensorial que es para personas con discapacidad adulto y también adulto mayor, con lo cual es una novedad también en Tucumán como modernización de la atención. Y seguiremos trabajando en la misma línea, ¿no?, que deja el padre Aníbal, seguiremos construyendo la fe desde los residentes que acá están con nosotros y sobre todo que el Cotolengo sea ese faro de fe para la comunidad. Yo creo que el Cotolengo tiene que abrir las puertas a la comunidad como lo está haciendo con este centro de día y también de ayuda para nuestra comunidad parroquial. Y que tenemos que velar el uno por el otro y sobre todo con las personas discapacitadas. Yo digo una hermosa obra del pequeño Cotolengo, ¿no? El corazón de Don Orione está aquí en la Argentina, aquí en Buenos Aires. El año del Congreso Eucarístico nos ha visitado y este nuevo centro de día que se acaba de inaugurar, así como hace 74 años el pequeño Cotolengo de Don Orione, es un lugar donde se vive y se respira la caridad de Jesucristo. Qué importante que los tucumanos nos sensibilicemos para custodiar la vida de estos hermanos que están así, en esta situación. Esta ala y este centro de día es una obra maravillosa, hermosa, y que responde a una necesidad de nuestra sociedad. Y yo creo que para nosotros los cristianos es un signo vivo de la caridad de Cristo viva y operante en nuestra querida arquidiócesis de Tucumán. Es un hermano discapacitado, es mi hermano. Antes de ser discapacitado, es mi hermano. Que podamos así hacer de verdad de nuestra querida provincia, de nuestra querida patria, una patria de hermanos. A participar acá en nombre del intendente Germán Alfaro de la habilitación de este centro de días que está destinado para personas con discapacidad, pero que no residen acá en el pequeño Cotolengo Don Orione. Felicitar a todos los que han trabajado, los que han puesto su granito de arenas, a toda la comunidad. En el nombre del intendente traje la ayuda económica que él se había comprometido, y como es un hombre de palabra, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán aportó 700 mil pesos para la construcción de este centro de día y una habitación sobre estimulación sensorial que está como el primer mundo. Con Monseñor Sánchez, con el Padre Carlitos, esta ceremonia, la verdad que estoy muy, muy feliz. Que Dios los bendiga a todos.